En Biomax tratamos problemas industriales con soluciones naturales. Plantas de tratamiento, residuos industriales líquidos, agricultura sustentable, alimentación animal, eliminación de olores, mantención de fosas sépticas, poderosos agentes biológicos de limpieza y mucho más. Visítenos en www.biomax.cl. Y ya estamos como todos los días a esta hora en pura tecnología. 5G. 5G es lo que existe. A ver, partamos la base que en Chile solamente el 75% del país está iluminado. Entiéndase con internet de alta calidad. Se está viendo para llegar al 100%. Pero usted da una carretera aquí al norte y hay un sector que no tiene, depende de la compañía, en el caso de la compañía mía, no tienen ese sector ni un G, nada, cero, ni Edge, nada. Esa compañía, puede que otra sí lo tenga, cosa donde están las antenas. Hay muchas antenas que comparten todas las compañías, pero otras no. Mientras nosotros estamos acá tratando de poder ir con dato todo el rato, cosa que no pasa en los túneles, no en todos los túneles, cosas así, y están implementando en Chile la red 5G, en China están con el 6G. En China están implementando el 6G, que es todo más. Pero ¿para qué es el 6G? Dice usted, si que en el 5G tenemos, muy sencillo, para el Internet de las cosas, todo esto. Esto no es para que usted vaya hablando por teléfono en el túnel, no. Esto es para el Internet de las cosas porque todo va a estar conectado. De hecho, ya hay muchas cosas conectadas. Los autos se están conectando entre ellos. Mercedes-Benz en desarrollo, en que los autos, los Mercedes-Benz entre ellos, se van a ir conectando. Entonces, cuando vaya el Mercedes A adelante y vea que hay un hoyo y con las cámaras y todo eso, va a ver el hoyo. Pero le va a avisar al Mercedes 2 que viene más atrás. Oye, hay un hoyo acá. Pero solo, no como con el Waze que hay un hoyo. Esto es solo. Los animales tienen aquí la oreja, ¿no es cierto? Un número para identificarlo. Ahora tienen la oreja un chip. Un chip para identificarlo para, no solo para saber quién es, ya, si es la guacolda, hija de Toribio, el toro, no es para eso. Es para saber quién es, por dónde anda, dónde está pastando, dónde toma agua, para saber la vida entera de guacolda. Con todos los animales, con todo eso, he contado yo que existen unos refrigeradores en Estados Unidos para el señor que vive solo y que se dedica en su casa toma desayuno, va a trabajar y vuelve a su casa a dormir y va a trabajar, señor, para que se entretenga un poco porque la vida social la tiene con su dispositivo móvil en el refrigerador. Ya viene con Alexa el refrigerador, entonces Alexa puede interactuar con Alexa. Esto era hasta que llegó la inteligencia artificial. Ahora puede interactuar con réplica o con estas aplicaciones, pero Alexa le va a decir cómo está el tiempo, el clima, a qué hora tiene que salir, le va a leer las noticias, le va a leer el diario. A mí me lee Alexa, o sea, Alexa me despierta a mí en la mañana, una bolita así, ¿no es cierto?, me despierta en la mañana, me dice la temperatura, me da el resumen de las noticias del T13 matinal, hablado. Después me da la agenda que tengo para el día y me dice a qué horas tengo que salir para llegar a la hora, a la primera reunión que tengo, porque sabe dónde vivo y sabe a dónde voy por la agenda, porque le puse en la agenda dónde era la reunión. Me da el tiempo que va a haber, la temperatura máxima, para saber cómo voy vestido y todo eso, y ya lo tengo ya. Y eso es sin inteligencia artificial, es un algoritmo con una inteligencia artificial básica. Pero todo esto, el Alexa tiene que estar conectado a la energía y ahí tiene que estar conectado al Wi-Fi de la casa. Eso ya no va a existir. De hecho, hoy día en Estados Unidos, y aquí también, ya nos dice, oye, no vamos a ir con la fibra óptica, le vamos a poner el 5G. Un amigo mío en Miami
Y me dijo, ¿qué cable? Me dijo, o sea, ¿de qué estás hablando? Tengo un router 5G, ese es el internet que se reparte con repetidores por la casa. Entonces, ese es el internet de las cosas, ese es el 5G. Los Tesla, se actualiza el sistema operativo en la noche con el 5G y manda también todos los modos de conducción que usted ha usado y por dónde ha andado y todo eso. El internet de las cosas, un amigo mío tiene conectado con el Smart Sync, que hoy día es Samsung, tiene conectado los riegos automáticos, la entrada, va a ir una persona a cambiar una ampolleta a la casa y no va a haber nadie. Usted le da acceso a esa persona con una clave de tal hora a tal hora y le va a funcionar la clave para abrir la puerta de tal hora a tal hora. Lleno de sensores, lleno de cámaras, y usted lo revisa en todos lados. El riego automático no, hoy día no riega. ¿Por qué? Porque el Weather Channel dice que va a llover. Bueno, no a otras latitudes, ¿no? En el sur o en otros países, aquí en Santiago no, pero le va a decir, hoy día no se riega porque va a llover, entonces ¿para qué vamos a regar? Tiene todo. El perro tiene otro dispositivo acá, ¿no es cierto? Que cuando se aleja tanto de la casa, alerta, alerta, se arrancó el perro, para que empiecen a decir, vayan a buscar al perro, y cosas así. Eso es con el 5G, funciona con 4G, es óptimo hacer con 5G. Ahora con el 6G mejor ni hablemos. Piense que con el 5G, el 5G tiene menor radio, pero penetra 8 pisos bajo tierra y penetra el concreto. Yo voy a estar en el menos 6 de un estacionamiento y voy a poder ver videos. Hoy día yo con el 5, donde hay 5G, navego 390 megabytes por segundo, una cosa que es 50 veces más rápida que lo normal. Eso es. Con el 6G nos faltan 10 años para el 6G. Se demora 10 años en implementar una red como 5G en un país como Chile. De años más hablamos, sí, que todavía estamos acá, sí, de años más hablamos. Bueno, llevo 23 años hablando en radio, sí, puede ser que en 10 años más hablemos del 6G cuando se esté empezando a implementar, al menos en este país. El país pasa por un periodo económico difícil. Muchas empresas están complicadas y viene una nueva reforma tributaria. Además, el Estado está aumentando y endureciendo la fiscalización, y para muchos no es fácil enfrentarse al Servicio de Impuestos Internos. Podemos defenderte en procesos de fiscalización ante el Servicio de Impuestos Internos, representarte en procesos ante los tribunales tributarios y aduaneros, o asesorarte en cómo prepararte para la reforma tributaria que se tramita en el Congreso. Soy Vicente Sáez, socio de Sáez Abogados. Te espero para conversar. Contáctanos. Para todo Chile, de la famosa marca de neumáticos Metzeler para motos. Soy Jorge Rey y lo invito a nuestro renovado MX. Un grandioso bife de chorizo en Santiago. Restaurant La Tabla en Borde Río, Vitacura. La Tabla, con sus carnes americanas, argentinas y de nuestras praderas sureñas. Desde hace 20 años en Borde Río. Si piensa en carnes, Restaurant La Tabla en Borde Río. El otro día contaba yo de que nosotros nos nutrimos de información de medios de todo el mundo. Japonés. Literalmente hablando japonés. Entonces dice, pero ¿cómo lees? Muy sencillo. Con el iPhone usted tiene la opción de ir, pesca el texto, lo marca, igual que el copy-paste, dice copiar, pegar, mueve hacia el lado izquierdo el cursor y dice traducir. Sabe que usted habla castellano, porque el sistema operativo está en castellano, y automáticamente le va a traducir el texto que usted marcó. Viene con el sistema operativo. Cosa de usarlo nomás. Entonces yo traduzco, en este caso del japonés o del chino, al español, tal cual. Y existe una opción más. Una revista. ¡Ay! ¿Cómo lo hago en la revista?
muy sencillo, abre la cámara, va a ser como tomar una foto, y abajo el menú, si usted le hace hacia arriba, ¿no es cierto?, sale un menú nuevo, que donde sale escanear al lado derecho abajo. Le pone escanear, y al escanear, también, copy-paste, traducir, y lo traduce. Truquillos que existen, pero que no son informados. Si yo estoy escribiendo con el iPhone y quiero volver tres palabras más atrás, dejo apretado la barra space y muevo el cursor hacia allá y va a quedar donde quiero que esté para corregir. Truquillos. Lo que no son truquillos es una aplicación que se llama iYoga. El iYoga, una aplicación que promete reducir la fatiga visual. Cuando yo trabajaba con el computador al frente, el Open Box partió el 95. Trabajamos de noche la gran parte. ¿Por qué? Porque en la noche no hay interrupciones. Todos los computadores trabajaban, al menos en esa época, de noche. No hay interrupciones, no hay teléfono, no hay nada. A la 1 de la mañana no molesta a nadie, nadie normal y decente. Trabajamos de noche muchas veces, ahí se hacían todos los desarrollos y todo eso. De noche, la pantalla en esa época, las pantallas eran distintas, eran unas guatonas primero, irradiaban mucha luz, todos con anteojos. Yo trabajaba menos entonces, le bajaba el brillo y no ocupo anteojos durante el día, pero ocupo anteojos para leer, por una cosa básica de presbicia. Si sigue usted. Bueno, hoy día los jóvenes con la pantalla aquí en la noche tapados adentro de la cama que no los vean, van a quedar todos cortos de vista. Pero yo tuve una vez un problema en la vista que se solucionó con ejercicios, una terapia. Y con este iYoga es una aplicación que promete reducir la fatiga visual, que es la que a la larga lo va dejando cambiando los anteojos. ¿Ya? Esta aplicación está recomendada por los especialistas para todos los que están, todos los que trabajan todo el día frente al computador, tanto con anteojos. Salvo que trabajen de día y que tengan mucha luz. Cuando irradia la luz frente a su cara, ese es el drama. Si usted trabaja al aire libre, ve poco la pantalla, pero no irradia luz. Entonces, recomendable esta aplicación, el iYoga, para que empiece a hacer los ejercicios y no tenga la fatiga visual y le dure más su vista normal. Tiro deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica, ofrece cursos individuales personalizados en el horario que usted indica y al ser socio, ocupar sus instalaciones todos los días para prácticas de tiro deportivo. Competencias de tiro deportivo en un espacio diseñado especialmente para la práctica de este deporte. clubdetirolareina.com. Recuerde, tiro deportivo en Club de Tiro La Reina. www.clubdetirolareina.com. Días atrás se revolucionó todo en este ámbito porque Motorola dijo: tenemos este dispositivo para todos los equipos Android para que tengan conexión satelital y gratis. Ya, un amigo mío me lo mandó, se lo habían mandado no sé dónde. Vamos viendo. Uno. Dispositivo Motorola ya, bueno, pero salen inmediatamente los clones y de hecho ya salió otro ya, que solamente para los que tienen cierto procesador en los Android, gratis. iPhone, cuando sacó el iPhone, Apple cuando sacó el iPhone 14,
aquí lo hablamos, lo mostramos, mostramos el video y después, semanas después, hablamos de un caso de la vida real, un señor que se había perdido en Alaska, que había tenido un problema y estaba jaque mate en Alaska, hielo, nieve, y tenía un iPhone 14. Y con el iPhone 14 aprieta usted el SOS y se conecta al satélite. Se conecta al satélite y con un bot le dicen, ¿tiene algún problema? Sí. SMS, solo SMS. Sí. Y el bot contesta, vamos a ocupar su geolocalización para pasar dónde está. Por favor. ¿Está usted realmente acá donde sale? Sí. ¿Se puede mover? No. ¿Necesita ayuda? Sí. No es más que eso. Y llegó el helicóptero a socorrerlo porque tenían la geolocalización. Y gracias a estos SMS con conexión satelital, arriba, satélites, preguntaba el señor, no hay antenas de telefonía. Lo mismo pasa con los excursionistas acá, van a los cerros y se quedan sin conexión a internet, jaque mate. Con el iPhone 14, no, porque se conecta a los satélites. Ahora en Estados Unidos llegó el helicóptero a buscarlo. Acá se tendrían que comunicar al SAR, cosas así, pero lo van a ir a rescatar igual porque van a saber dónde está. Si usted no tenía iPhone 14, está fuera del estadio. Hasta ahora que Motorola sacó este dispositivo, que hace exactamente lo mismo. Apple lo anunció como que era de emergencia con el botón SOS. Ellos dicen, ¿conexión? ¿Tiene conexión satelital con nosotros? Sí, pero solo SMS. Pero tiene una gracia, que no solo es para emergencias, sino entonces va a poder conversar con SMS. A ver, un amigo está corriendo el Dakar, en la mitad del desierto, voy a mandarle un SMS de apoyo. Y lo va a recibir en el Dakar y gratis. Tengo un amigo que va en un crucero cruzando el Atlántico y sale caro el internet ahí. Le va a mandar un SMS para que me cuente cómo le va. Y lo va a recibir ahí, y gratis. Entonces, funciona, pero son solamente SMS. Es que haga cuenta que usted tiene, donde no existe el internet, no existe nada, haga cuenta que tiene un Nokia del año 95, ¿ya? Más o menos, Nokia 94, Nokia del año 94, y que con SMS se va a poder conectar. Vuelva al 95 o al 94 o vuelva al 93, 30 años atrás, es lo mismo, pero en cualquier parte va a poder chatear con SMS. Exclusivo para todo Chile de la famosa marca de neumáticos Metzeler para motos. El país pasa por un periodo económico difícil. Muchas empresas están complicadas y viene una nueva reforma tributaria. Además, el Estado está aumentando y endureciendo la fiscalización y para muchos no es fácil enfrentarse al Servicio de Impuestos Internos. Podemos defenderte en procesos de fiscalización ante el Servicio de Impuestos Internos, representarte en procesos ante los tribunales tributarios y aduaneros o asesorarte en cómo prepararte para la reforma tributaria que se tramita en el Congreso. Soy Vicente Sáez, socio de Sáez Abogados. Te espero para conversar. Contáctanos.
la Fórmula E habían, o sea, hay equipo, ¿no es cierto? Estaba el equipo Jaguar, pero todos los motores eran iguales años atrás. Hoy día los motores son de los equipos. Entonces, Jaguar tiene que desarrollar su propio motor, Mercedes su propio motor, y así. Y el auto, el que va adelante en la carrera, es un Jaguar E-Pace. ¿Te conoce el F-Pace, que es el sub lindo que anda por la calle? Este es E-Pace, con I, que es 100% eléctrico. Este que están viendo, que lo van a ver en detalle. Lo probé. Unos días. Primero que nada, el interior, fantástico. Lo más importante es que es igual a un auto común y corriente de calle, o sea, no tiene que estar averiguando como otros y cómo se echa a andar esto y cómo para que vaya para adelante. Directa, reversa, neutro, parking, no hay más, ¿no? Cuatro botones. Se sube usted, el interior, Jaguar, alta gama, precioso, tapiz casi blanco, igual que está ahí, maravilloso. Las terminaciones, espectacular. Todo fantástico. Las pantallas, pantallas arriba, pantalla por acá. Todo lo que uno espera de un vehículo de alta gama. El vidrio, no se complique porque todo el techo, vidrio. Precioso el auto. Hasta ahí estamos bien. Partimos, de ahí cambió todo. ¿Por qué? Centro de gravedad más bajo. Tiene el económico, el normal. Modo dinámico, una manera educada de decir modo sport. El auto que haga zapado es como, si se fija la imagen, es como más bajito, es como más deportivo. Centro de gravedad más bajo, las baterías, todo eso. Pero según me indicaron, me dijeron, mira, cuando le ponen el modo dinámico, cambia la dirección, todo. Como modo sport de los otros autos de alta gama, que cambia todo, o sea, es que ya es sport con la dirección más dura y todo eso. Lo usé normal acá, lo usé en modo económico. Cuando está la batería 100% cargada, 300 kilómetros, vi cuánto empecé a andar. Ok, lo probé, una maravilla, un agrado, la rada, todo fantástico. Probé el modo dinámico. Lejos, más rápido que todos los que habían dado. Realmente rapidísimo, rapidísimo. Fíjense que de 0 a 60 no le gana a nadie. Nada, ni un auto de 12 cilindros italiano. No le gana a nadie a 60. Después ya lo sobrepasan y todo eso. Pero 0 a 60, la partida, este es... Me recordaba de mi época de las carreras de auto, porque que ha pegado uno en el asiento, literalmente hablando, la fuerza G. Centro de gravedad más bajo, o sea, deportivo, 100%. Contento. Volvamos al modo económico. Anduve varios días, saqué las cuentas manejándolo como auto eléctrico. Cuando fuimos a ver los buses eléctricos, yo hablaba, y los señores conductores, ¿están capacitados para manejar esto como un bus eléctrico para que dé la autonomía que debe dar? Lo mismo para los autos, si lo maneja usted como cuando van a dejar los niños al colegio o la mamá, ¿no es cierto? No va a rendir los kilómetros que debe dar. Manejándolo como auto eléctrico, o sea, tocando el acelerador, llegando a velocidad, soltando, cuando hay luz roja o amarilla, suelto el acelerador porque va a llegar frenando. Me dio casi 400 kilómetros de autonomía. Y andando rápido, y ahí dando para todos lados, y anduve para todos lados, subí, bajé, anduve varios días, y seguía con carga. Y seguía andando y para allá, para acá, recorrí, aplané todo, y seguía con carga. Realmente, gratamente impresionado con este Jaguar E-Pace, 100% eléctrico, está de stock ahí en Ditec. Es un lindo, lindo auto por fuera y más lindo cuando lo maneja. The new I-Pace will change your expectations of SUV interiors forever. The sense of spaciousness can be felt throughout the cabin. Unconstrained by an engine or transmission tunnel,
the cabin can sit further forward, creating more legroom, more knee room. A luxurious sports car focus that reflects the vehicle's performance is evident throughout. From the sleek, low, minimalist instrument panel to the rich, solid finishes and metallic touches that surround you. Form-fitting sports or performance seats in luxurious leather with twin needle stitching further enhance the contemporary interior and help connect you more closely to the drive. Because electric powertrains are so quiet, I-PACE features acoustic laminated glass to silence exterior noise, further enhancing the sense of refinement inside. The all-new Jaguar I-PACE. Electrifying interior design. Un grandioso bife de chorizo en Santiago. Restaurante La Tabla en Borde Río, Vitacura. La Tabla, con sus carnes americanas, argentinas y de nuestras praderas sureñas. Desde hace 20 años en Borde Río. Si piensa en carnes, Restaurante La Tabla en Borde Río. Sigo gratamente impresionado con este Jaguar I-PACE, con I, 100% eléctrico, pero de todo mi agrado por lo deportivo. Sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga, y si quiere ver de nuevo lo del Jaguar o otra cosa, o el dispositivo para los SMS en la mitad del desierto, está todo en mi canal de YouTube, Luis Undurraga. Por mi parte será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. En Biomax tratamos problemas industriales con soluciones naturales. Plantas de tratamiento, residuos industriales líquidos, agricultura sustentable, alimentación animal, eliminación de olores, mantención de fosas sépticas, poderosos agentes biológicos de limpieza y mucho más. Visítenos en www.biomax.cl. Tiro deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica, ofrece cursos individuales personalizados en el horario que usted indica y al ser socio, ocupar sus instalaciones todos los días para prácticas de tiro deportivo. Competencias de tiro deportivo en un espacio diseñado especialmente para la práctica de este deporte. clubdetirolareina.com. Recuerde, tiro deportivo en Club de Tiro La Reina. www.clubdetirolareina.com.